Vuelta de las enfermeras escolares. Este es el reclamo para el que las enfermeras están recogiendo firmas con motivo del Día de la Enfermería, bajo el lema Cuidar, educar y proteger la salud de la infancia. Las enfermeras podemos hacer muchas cosas porque aparte de la función asistencial que claramente tenemos, no si se cae un niño, o, si tiene una hipoglucemia o una crisis epiléptica, también podemos hacer nuestra función docente, podemos enseñar eh, en educación para la salud, para que sean adultos más sanos. Llevan ya más de 200 firmas recogidas y valoran muy positivamente la predisposición de los ciudadanos. La gente está por la labor de que eh, haya enfermería en los colegios, haya asistencia sanitaria. Tema que también se ha tratado con los grupos políticos que han expresado su compromiso. El PP y el Podemos nos, nos lo ha dicho Unidas Podemos, perdón, nos lo ha dicho de forma explícita. El PSOE en este caso no se nos ha manifestado a través de, de los que aspiran a formar parte de la asamblea, pero sí hemos tenido un apoyo por parte de la Delegación de Gobierno uh -huh. eh, que considera que es, que es oportuno que uh -huh. la enfermería vuelva a los colegios y a los institutos y esperamos que el resto de los grupos políticos apoyen cuando llegue el momento esta, uh -huh. esta idea. Este es el principal reclamo de las enfermeras, pero no el único. Otra reivindicación uh -huh. es la aprobación de la Ley de Ratios. Es la solución para que la ciudadanía esté atendida de una forma adecuada. Uh -huh. Tiene que haber un número suficiente de enfermeros y enfermeras al cuidado de nuestros pacientes. Y por lo tanto, tiene que aprobarse ya. Temas todos estos que se están tratando en las reuniones de la mesa sectorial y para las que se van a crear, tal y como ha anunciado Elizabeth Muñoz, grupos de trabajo que esperan consigan una solución por parte de Ingesa.